Hey everybody, what's up? This is your teacher Edgar. I hope everyone is doing great. Today, chicos, chicas, we are going to review and we are going to find the difference between fact and opinion. Now, in our society, we as people, we have different thoughts about different things that are happening in our daily life. But there are also people that study, do some research, they propose and conduct a different sort of a test to prove something, so they can tell that whatever piece of information they are working on, it can be proven or it is true. Now, we can say anything about anything, right? We can say things about people, we can say things about any sort of a lie-based action or activities, right? So if we cannot prove those facts or those pieces of information, they are considered to be opinions. Se consideran opiniones, chicos, chicas. Fact and opinion. This has to be true. Este tiene que ser verdad. Tiene que ser comprobado. Y this is just an opinion, a thought, right? Es un pensamiento. La manera que yo me siento about something, o la manera que yo creo something about something, right? No deja de ser una opinión hasta que se compruebe, se convierte en un verdadero dato, una verdadera piece of information, pieza de información. Let's look at their definitions, just to see the difference between, right? Fact. Este es un dato, chicos, chicas, un hecho. Comprobado, debe de ser comprobado. Fact, information, or things that can be proven. Pueden y deben ser comprobados, right? Tengo que tener fundamentos fundamentos en hechos comprobados, right? Cool, awesome. Opinion, a belief, or judgment, a person view, la vista de una persona, la perspectiva de una persona acerca de algo. Or estimated information. Yo estimo esto, yo creo esto, yo pienso esto, siento así, right? No deja de ser una opinión, chicos, chicas. In our society, we do a lot of this stuff. Hacemos mucho de esto. Especially gossiping. ¿Saben qué significa gossip? Gossip significa chisme o chismear, right? We tend to give information to someone else. Damos información a alguien más. Pero pues algunas son opinions, right? Para que se convierta en fact, chicos, chicas, it has to be proven que ambos datos se pueden usar en el famoso y dichoso gossiping, en el chismeo, chismorraje, chismear, right? Pero chicos, chicas, aguas con esto, hay chismes verdaderos, hay chismes exageraditos, so be careful, right? Cool. Now, there are certain phrases in English, hay ciertas frases in English that help us, que nos ayudan a decidir de qué está hablando la persona, si es un fact or un opinion, right? Yo puedo decir muchas cosas acerca de lo que está pasando hoy en día en our society, right? Como por ejemplo las enfermedades que están ahorita, la economía, politics, religion, puedo hablar de lo que yo quiera, right? Y puedo decir lo que yo desee decir. Lo que yo piense, lo que yo crea. Si no está comprobado, chicos, chicas, no es fact. Tiene que ser una opinión. En cambio, si ya lo comprueban, pues se convierte en un hecho, en un dato verdadero. Right? Cool. Como decía, there are certain phrases in English que nos ayudan a decidir si es un fact o si es una opinión. F or O, right? Tengo algunos de ejemplos, chicos, chicas. Dice, one recent study showed, right? Un estudio reciente mostró, entonces como es un estudio, chicos, chicas, este tiene que considerarse como un fact, porque quiere decir que se llevó a cabo una información, un research, un study, right? Aquí le voy a poner la letrita fact, que si la voy a abreviar con fact, así con la letra F, quiere decir que es un fact. A ver la segunda. Most people believe que la mayoría de la gente cree. Fíjense lo que dice la palabra cree, chicos, chicas. Nos ayuda a decidir si es un fact o una opinion, right? Ahora, esta es creencia. Esta es creer.
Entonces, ¿dónde está creencia? En opiniones, right? Who? Most people, la mayoría de la gente cree que lo que sigue es lo de menos. Pero no deja de ser un opinion, right? Puedes hablar del COVID, de la vacuna, de la influenza, de la economía, de lo que ustedes quieran, no pasa nada. Vamos con la siguiente, facilita. Number three. In the opinion of doctors, en la opinión de los doctores, la puesta palabra nos ayuda a decidir de qué estamos hablando, right? ¿De qué estamos hablando? In the opinion of doctors, right? Por lo tanto, chicos, chicas, es una opinión. Obviamente que los doctores y los científicos y los médicos y los que hacen todo ese tipo de research or studies or investigations hacen su tarea, right? Pero para que la puedan convertir en fact, tiene que ser comprobada, right? Como las famosas vacunas que están de moda ahorita, right? Cool. A lo mejor la gente dice, most people believe that, la mayoría de la gente cree que, puedo poner lo que yo quiera, que si se pone la vacuna de la influenza, se va a enfermar más rápido o de otras cosas. Hay gente que tiene esa creencia, right? Pero aquí dice, la mayoría. Entonces aquí también lo puedo cambiar poniéndole some people, right? Algunas personas. Si le pongo most, es la mayoría. Si le pongo some, es algunas personas. Ahora, si le pongo una persona, yo puedo poner aquí Pancha, Juana, Paco, Petra, lo que yo quiera también. Puedo poner creer, siente, piensa, tiene la creencia, cualquier cosa, right? Pero para que se convierta en fact, tiene que ser comprobado. Number four. According to national surveys, fíjese lo que dice, es como una nota de un periódico, de una revista, ¿no? O un texto, un artículo. According to national surveys, dice, de acuerdo a encuestas nacionales, como chicos, chicas, surveys, es una palabra que significa encuesta. Por lo tanto, es una tarea que alguien hizo, un research, un investigation, a piece of information que tiene que estar comprobada e investigada para que puedan proporcionar datos verdaderos, right? Estos, por eso se conducen las encuestas, right? Para que los que están haciendo las encuestas, they can tell us, nos puedan decir, es que hicimos esto y los resultados fueron estos. Por lo tanto, survey se convierte en fact, right? Chicos, chicas, cosas de ese tipo. Repito, beliefs, que son creencias, thoughts, pensamientos. Lo que yo sienta, lo que yo crea, no deja de ser opinion, right? Hasta que lo compruebe se convierte en fact. ¿Y qué palabras se usan para ayudarnos a distinguir? Fácil. Si ven study, quiere decir que hay una investigation, que hubo una research, una información por ahí investigada. Si ven creencia o pensamiento, quiere decir que es una opinión. Opinión. Si ven opinión, obviously. Si ven surveys, chicos, chicas, quiere decir que también fue una investigación conducida o hecha por alguien para mostrar facts, right? Obviamente que los podemos pluralizar, opinions, facts, cosas de ese tipo. Chicas, please be safe, take care. Talk to you later, bye bye.